Sigue disfrutando de Radio Fit gracias a Gold's Gym. Estamos de regreso. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Y hoy hablando de alimentación, de nutrición. Y aquí tras bastidores hablando un poquito de la longevidad. A propósito que mi abuela cumplió 92 años ayer. Felicidades para ella. Muchísimas felicidades para ella. La vi ahí muy contenta en las redes. Ah, ya viste. Ay, sí, sí, claro que sí. Y bueno, nuestro queridísimo doctor me comenta lo mismo, que su abuela tiene 92. Y estamos hablando del factor de esa longevidad. Claro. ¿Se comía realmente más sano antes que ahora? Sí, antes se comía mucho más sano porque todo antes era más natural. Las cosas no eran tan procesadas y había que comer lo que uno tenía a su alcance. Sí, claro. Desde que ellos se criaron, seguro, o sea, vamos a echar un chin más para atrás de cuando eran más pequeños, seguro sí. Comían mucho más saludable, no comían tan cargado en grasas, no habían seguro recetas tan elaboradas como hay hoy en día. No había comida chatarra. No había tanta comida chatarra, o sea. Los niños tenían actividad física, por ejemplo, de caminar a pie, bañarse en el aguacero, mucho, ir al río. Ya no había un carro para todo. Se hacía la digestión, Jesús. Claro. Sí, la gente ahora come y sale disparado corriendo o come en el carro. Bueno, con Jesús hablábamos de que Jesús hace una siesta de 20 minutos diarios, que la gente se lo encontrará como prácticamente imposible con el tren de vida, pero se ha demostrado que eso ayuda a la longevidad y a evitar factores de problemas cardíacos. Problemas cardíacos, sí, porque claro, digamos, sí. Si usted tiene un día o digamos una mañana estresante, tiene que despertarse temprano, es mi caso, usualmente me despierto 5 o 5:30 de la mañana todos los días, hora, me despierto, una hora entonces impública. Trabajo, luego digamos tengo mi hora de entrenamiento, yo no entreno todos los días, yo entreno prácticamente un día sí, un día no, para darle chance descanso al cuerpo que se recupere. Pues ya que tengo carga de trabajo, tengo carga del entrenamiento. Entonces hay que saber balancear. No tanto, sí, balancear, pero buscarle la recuperación, porque si tú no te recuperas, no vas a estar en tu óptimo estado, incluso ni para tomar decisiones, luego va a estar cansado. Sí, sí, eso es verdad. Uno está cansado, no lo que quiere, o sea, comete muchos errores y el cuerpo empieza a fallar en todos sus aspectos. Y realmente le da mucha ansiedad también a uno esos días, sí, que uno no duerme uno bien. A mí me pasa. Uno necesita energía para quizás sostenerse, porque no se puede dormir, porque tiene más responsabilidad. Entonces uno acude entonces al uso de mucho café o cierto suplemento de café. Y comida que no es saludable. Comida que en su momento dan algo de energía, pero claro. Entonces ¿qué pasa? Hacen un pico y cuando ya va bajando el tema de la insulina, exacto, no se ve la necesidad de volver a consumirla. Entonces hay que buscar el balance. Sí, a mí me pasa mucho iba a mencionar eso que dijiste de tu entrenamiento, que no lo haces diario, al contrario, interdiario, que se pensaría quizás como que vas por esa línea bueno, de la red. En el sentido del descanso del y de descanso. La recuperación que mencionas, ese día que no entrenas, ¿te levantas igual? O sea, ¿tu reloj biológico te despierta como quiera a las 5? Sí, tú no, es que tengo trabajo igual. Trabajo. Yo lo que hago es que no, o sea, le dedico ese día a trabajo. Él empieza su jornada de trabajo a las 6. Todos los días. Es que en vez de tú sobrecargarte con un entrenamiento, porque muchas personas drenan el estrés en el entrenamiento, en caso contrario, tú lo que haces es que evitas el entrenamiento para entonces no dedicarle cargarte tiempo al trabajo. Y, o sea, descargarme en el sentido de no cargar más sobre el cuerpo el con cansancio y trabajo. O sea, porque hay dos tipos de cansancio, el cansancio físico y el cansancio mental. Exacto. Entonces, no imagínate, si estoy cansado mentalmente, no lo voy a añadir cansancio físico. Claro. O sea, necesito recuperarme físicamente también para entonces al otro día quizás la descarga mental. Y eso no afecta a tus resultados. No. No, al revés, tiene un mejor entrenamiento al próximo día. Exacto, digamos, si descanso, me tomo más de 24 horas de descanso entre un entrenamiento y otro, voy a rendir mejor en los entrenamientos, exacto, pero tengo que ser bien riguroso con mis entrenamientos. O sea, yo soy militar, esa hora es mía y nadie me la quita. Y no volar pero ese una día. Causa mayor, que hay una causa mayor, entonces claro, bueno, claro, pero no me lo vuelo, no es muy raro. Sí, sí, importante. Unos 48 horas, 24 horas. 24 horas, sí, exactamente, dependiendo si estoy muy cansado. Hay veces que le doy al cuerpo 3 días de descanso. Yo se lo di en estos días porque me sentía muy fatigado. Carga de trabajo, carga laboral, carga del entrenamiento y descansé 3 días. Tú escuchas a tu muy cuerpo, bien, que mucha gente no lo hace. Sí, entonces, digamos, si tengo que subir un poco la caloría en la dieta, como un poquito más, y así sucesivamente. Esa parte a ti no te hace mucho problema. No, para nada. Yo creo que lo escucho demasiado. Bueno. Tengo que nivelarme. Tenemos una pregunta que siempre entiendo que casi todos la tenemos, el tema este del cardio, cómo, cuándo y dónde. Esta joven es Melissa Balbuena y pregunta que ella tiene una duda, ella quiere bajar de peso. El día que le toque hacer solo cardio en la caminadora, ¿cuánto tiempo usted les recomienda hacer de cardio en la caminadora ese día que le toca? Bien. Melissa. Melissa, en el caso de Melissa, mire, y el tema del cardio, o sea, lo primero, para yo decirle a ella, hazme 45 minutos de cardio diario,
habría que ver, evaluar qué estilo de alimentación ella está llevando en ese momento, porque ese es el 90% del resultado. Wow. Alimentación. Ella puede, digamos, hacer 2 horas de cardio al día. Si está comiendo mal o no está comiendo suficientemente bien, ella o va a perder mucho peso o no va a perder peso. Uh-huh. Dándole para responderle a ella, digamos que está haciendo la dieta bien por el librito, a mí me gusta recomendar el día de solo cardio, cardio en ayunas, 45 minutos. Ok. ¿Por qué en ayunas, Doc? Muy controvertido, bueno, eso. Es un tema muy controvertido, en verdad, y les puedo decir, en verdad no es que hace un efecto muy diferente, pero sí he encontrado que tiende, al menos a mí, en mi experiencia, me da mejores resultados. Cuando una persona en ayunas se despierta, quizás se toma un café sin azúcar, sin consumir nada antes de ir, solamente hace cardio, he visto que me progresa más rápido en cuanto a pérdida de peso. ¿Nada de aminoácidos, por ejemplo, doctor? ¿Nada en ayunas? Nada. Okay, porque nada, hay mucha gente que tiene el hábito de consumir aminoácidos, aunque no se desayune para entrenar. Aminoácido después del entrenamiento, después de que termine el cardio. Ok, después de pero su cardio. Pero después, entonces, a un pace, digamos, no recomiendo correr. Uh-huh. Yo recomiendo caminata, o bicicleta, o elíptica. Ok. ¿La escalera qué tal? La escalera también, una buena opción. Sí. Natación. Uh-huh. Esos tipos de, de entrenamiento. Pero no me gusta. O sea, el cardio con el tema de la corredera es muy controvertido también. Okay. Entonces, yo sí no lo recomiendo correr. Yo recomiendo que, los que ya mencioné. En ayuna, 45 minutos. Eso, doctor, porque algo que tiene que ver con las articulaciones, algo que usted entiende que quizás las personas no tienen correr, la experiencia real. El tema de correr pasa es que, y es estudios que he leído, que el cuerpo humano pudiera estar diseñado para correr distancias cortas a gran velocidad. Ok. Incluso si tú vemos un corredor de sprinter y vemos un corredor de maratón, tienen físico totalmente diferente, ¿cierto? Porque correr por un tiempo constante causa daño a las articulaciones, eleva mucho el nivel de cortisol, y estamos hablando de que por un tiempo largo usted le exige demasiado su sistema cardiovascular. Okay. Entonces eso crea cierto estrés también sobre el sistema nervioso central. Entonces eso también ha comprobado, se come la masa muscular. Sí, eso por más dieta que uno haga, si uno empieza a correr, al menos en mi experiencia desde que ya tengo ya 10 años, no he visto ningún corredor que me coja masa muscular corriendo. O sea, me hace pesa, ok, sí puede fortalecer. Para poder mejorar su corredera. Mantener más o menos la masa. Pero mantener más o menos la masa, pero no la va a aumentar. Aunque se alimente correcto con la proteína. Aunque se alimente correctamente con la proteína. Así que es un ejercicio muy desgastante. Muy desgastante. O sea, catabólico. Para entenderlo, él puede aumentar, aunque corra, compensando quizás con la ingesta. Una forma en que pudiera quizá aumentar es si él disminuye mucho lo que es el tema de correr, quizá no correr, digamos, si estaba acostumbrado a correr 4 o 5 veces a la semana, ok, y corría 10 kilómetros, él va a correr 5 kilómetros 2 veces a la semana, okay, que la demanda baja, la intensidad baja y el volumen de trabajo baja, pero no es como que vaya... No, honestamente, en cuanto a cambio de body composition, o sea, de composición corporal, no he tenido como resultados con corredores. Muy bien. De corredores de larga distancia. De larga distancia, sí. Tú nos mencionabas de que has tenido clientes que quizás por agenda o por falta de disciplina te llevan la dieta y no te hacen los ejercicios, la rutina que le pones, y aún así bajan de peso. Sí. Entonces estamos hablando que al final es la dieta. La dieta es el 90%. 90% del resultado. También es controversial eso. La dieta es el día completo, son las 24 horas. El ejercicio es una hora del día, si acaso. Uh-huh. Y fíjate que una hora del día y no todos los días. Uh-huh. O sea, hay días que hay que descansar. Entonces, ok, hay que hacer ejercicio para mantener el cuerpo en forma. Uh-huh. Pero lo importante es la dieta. Pero un cuerpo que baja solo con dieta no va a tener una definición. Yo creo que esa es la clave. Una definición, pero digamos, al menos empieza a mejorar ciertos hábitos internos metabólicos. Uh-huh. Y ya cuando empieza a hacer ejercicio va a ser mucho más fácil. Claro, porque el ejercicio te da esa parte de la tonificación muscular, del aumento de masa muscular cuando lo necesitas. Las pesas son como quien dice el trigger, o como quien dice lo que prende al cuerpo para que quiera generar masa muscular. Pero si yo no le doy, por ejemplo, ok, las pesas son el automóvil, pero la comida es la gasolina. Si no le damos gasolina... No vamos para ningún lado. No, y yo lo veo en mí, por ejemplo, doctor. Cuando yo yo que siempre ando tratando de aumentar masa muscular, me pasa mucho eso. Si no estoy enfocada en la alimentación,
no hay forma. No dejo de ir al gimnasio, no dejo de hacer la rutina, ni de quizá de aumentar los pesos, pero no hay forma de que yo eche esa media librita. No, porque si no, no le está dando entonces la caloría que el cuerpo necesita, uh-huh. ni le está dando la recuperación que necesita, porque si es para crecer, es darle comida y darle y descanso. Porque cuando uno entrena, o sea, el crecimiento viene muscular después de que uno levanta pesa, uh-huh. viene porque cuando yo entreno, yo rompo fibras. Exacto. Entonces, ¿cómo se recuperan esas fibras? Con la alimentación, con la proteína uh-huh. que yo ingiero. Uh-huh. Si yo no ingiero proteína, el músculo no se va a recuperar, claro. o va a tardar en recuperarse. Entonces, es ahí es que viene ese o sea, ponértelo abreviado. Exacto. O sea, ahí es que más o menos viene ya lo que es el crecimiento. Y un fallo yo creo que la mayoría cometemos en cuanto a los que queremos aumentar masa muscular es la parte del descanso. Uh-huh. Porque muchas veces, bueno, sí llevamos la dieta, sí estamos enfocados y hacemos el ejercicio, pero estamos tan enfocados que entendemos que entrenar es realmente, digamos, la respuesta. Uh-huh. Y no descansamos. Entonces, a veces estamos súper agotados. Y a veces estamos sobreentrenados. Y estamos sobreentrenados. Entonces, eso también. Tampoco es bueno. Exacto. O sea, hay que saber buscar el balance, o sea, es lo que yo digo, estilo de vida, dieta y entrenamiento. Identificar que se siente estar sobreentrenado, uh-huh. reconocer cuando lo estamos. Sí, no, cuando uno no puede ni, que uno siente que le entraron a batazo. Totalmente agotado. Te puedo decir, en todo día yo me sentía así, o sea, me dolían las articulaciones, uh-huh. tenía un sueño que no se me quitaba, mucho apetito, entonces eso ya, ahí el cuerpo me está hablando. Deseos de azúcar. Azúcar, de todo. ¿Tienes una pregunta, Rey, de Instagram? Yo tengo una acá, ¿la tienes? No, Ramírez Lluveri nos dice que después de cierto tiempo, ya tiene 49 años, ha notado que le han aumentado el área de sus senos, o él es hombre, y el área de su abdomen, que si eso tiene que ver con la edad o con las hormonas. Lluveris. Ajá, Ramírez Lluveri. Ramírez Lluveri. Está al revés, ¿no? O Lluveri se uh-huh. O sea, pero... Es hombre. Ok. Si él nota eso, en el caso de él, si nota que le creció el pecho, o sea, habría que ver... habría que revisar si él quizá... Pasa que, mira... Acerca de los 50 hay un cambio hormonal. Si él acerca de los 50 hay un cambio hormonal, sí. O sea, no necesariamente hay una baja de lo que es la hormona del hombre, que es la testosterona. No necesariamente, cerca de los 50. Desde antes, ¿no? Desde los 30 años. Empieza a bajar. Uh-huh. Empieza a bajar, pues, digamos, si no se mantiene entrenando, porque ahí, o sea, bueno, hoy en día lamentablemente hay muchos hombres que no están entrenando. O si está usando alguna ayudita por ahí. Bueno, pero si digamos a los 50 años, uh-huh. ya me imagino en el caso de él es que simplemente ha perdido mucho lo que es, han bajado mucho los niveles hormonales. Entonces, pierde masa muscular en la zona. Entonces, por eso es que se ve ese, quizá esa área, como que me salió grasa en el pecho y hay predisposición a coger grasa ahí. No necesariamente sería una ginecomastia lo que él tuviese, porque la ginecomastia se da ya más a nivel del pezón en el hombre. Okay. Y quizá más en una edad más adolescente. O sea, si yo veo grasa aquí, no necesariamente si yo no veo grasa en el pezón, o sea, habría que evaluarlo, porque es la glándula, la pequeña glándula que el hombre tiene, que se pone un poquito más dura y se desarrolla, que no debiera ser, que en el caso de los hombres, que si digamos si usan algún esteroide y lo usan en exceso, entonces ahí sí tienden a desarrollar ginecomastia. Ginecomastia entonces en el área del pezón del hombre, no en el pectoral completo. No es el pectoral completo. Okay. Si usted ve grasa en el pectoral completo, no necesariamente es ginecomastia. Es sobrepeso. Simplemente está en sobrepeso y tiene tendencia a coger grasa ahí. En esa área. La ginecomastia es a nivel de pezón. Mencionaste, Jesús, que a partir de los 30 años hay una baja en la testosterona en el hombre, que es gradual, pero que si se mantiene entrenando, ¿se puede contrarrestar? Sí, contrarrestar totalmente. Si se mantiene entrenando y comiendo y durmiendo bien, uh-huh. o sea, se puede contrarrestar. Sí, yo incluso... Mantener sus niveles de testosterona igual. Yo a pesar he visto del 40, casos 50. De hombres de 40 años que tienen la testosterona normal mejor que un niño de 15. ¿Cómo va a ser? Bueno, sin hacer ningún reemplazo, sustitución sin hormonal. Sin hacer reemplazo ni nada. ¿Cómo? Simplemente hacen ejercicios regularmente. Tienen una vida saludable. Tienen una vida saludable, o sea, permanecen en forma. Y ya, pero no necesariamente con un reemplazo. Pero hay una baja inevitable ya, cuando empieza en algún momento empieza a declinar, cuando empieza la andropausia, sí, pero hay gente que yo te puedo decir, yo he visto casos de hombres de 50 incluso, que se ven muy, o sea, lucen bien. Sí, ninguna ayuda. Porque se cuidan. Vamos a explicar muy bien esa parte para entenderlo mejor.
¿Cuál es la pérdida que ocurre? O sea, y cuáles son los aspectos en los que impacta cuando regresemos de la panza. La pérdida de testosterona. Entonces, ajá, la baja, sí, de testosterona. Bueno, sí, la baja de testosterona en el cuando regresemos lo desarrollamos, okay, okay, para que la gente, okay, lo pueda entender, uh-huh, muchísimo mejor. Bueno, chicos, nuestro doctor lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, @drjesussantana. Él es también head coach de Lifting & Co, que está aquí cerquita. Uh-huh. También la cuenta es así, @lifting, con la Y, esa, ¿cómo se llama? La que es como un 8. Lifting Co. Lifting Co. No, sale Lifting Co. Lifting solo. Co arroba Lifting CEO. Lifting CEO en Instagram. Y los teléfonos que puedas compartir entonces con nosotros, Jesús, para consultas, entrenamientos, evaluaciones, sí, y claro, nutrición. Con mucho gusto. El 809-852-5146. Uh-huh. Ese es allá en consulta. Uh-huh. De lunes a sábados. De lunes a sábados. Ok, perfecto. Volvemos con más. El fitness es para todos.